¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como habéis visto en el título de este vídeo, hoy vamos a hacer una meditación muy, muy especial, meditación canalización para poder hablar con tus seres que han partido. En estas fechas de Navidades tan señaladas, sois muchos los que me mandáis emails hablándome de cómo echáis en falta a vuestros seres amados. Y me preguntáis muchísimo que si podía hacer yo un vídeo especial para conectar con los seres amados. Como sabéis, los que me seguís mi trabajo, yo soy medium canalizador de nacimiento desde niño, puedo ver a seres de luz, a seres que han partido y también puedo hacer, vamos a llamarlo, meditaciones, canalizaciones en grupo. Tanto en directo como en mis vídeos, he hecho esto muchas veces y son miles las personas que me han afirmado que han podido ver o sentir a esos seres. Pero antes de hacer esta meditación, permíteme por favor hablar un poco del tema de vida después de la muerte. Como sabéis todos los que me seguís, yo no soy de ningún grupo religioso ni de ningún tipo de pensamiento o movimiento filosófico. Todo lo que yo digo aquí no es más que mi opinión basada en mi experiencia personal de casi 40 años de vivir la espiritualidad en mi vida. Nunca trato de imponer, sino de invitar. Dicho esto, decir que yo escribí un libro titulado Cómo superar la muerte de un ser querido, en el cual en un capítulo entero hablaba de los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue una persona maravillosa. No solo fue una médico que trabajaba en un hospital de paliativos de enfermos terminales, sino fue una mujer excepcional en todos los campos. Y hoy su hija, que se llama igual que ella, Elizabeth, sigue con la Fundación Kubler-Ross para ayudar a las personas que o han perdido un ser querido o están a punto de perderlo. La doctora Kubler-Ross habló de las cinco fases del duelo. Y esas cinco fases del duelo se aplican tanto para la persona que ha perdido un ser querido como para la persona que la acaban de anunciar que va a partir. La doctora Kubler-Ross fue la pionera, porque después han habido más científicos, fue la pionera en demostrar con miles de casos reales constatados que hay vida después de la muerte. Todas las personas que investigó la doctora Kubler-Ross y su equipo, cuando tuvieron lo que se llama una muerte clínica y después volvieron a la vida, todos ellos, sin importar la edad, la religión, si eran ateos o no, todos hablaban de lo mismo, sin conocerse. Nunca ellos habían hablado de esto. Todos hablaban de que un ser de luz les cogía la mano en el momento de partir, hablaban de un túnel de luz que tenían que pasar, hablaban de ver a un ser, llamémoslo Dios, esperándoles allí. La doctora Kubler-Ross ha sido una de las pioneras, como digo, en crear esa verdad que hay después, vida después de la muerte. Por ello quiero que me escuches muy bien. Yo estoy convencido de que hay vida después de la muerte, no tengo ninguna duda. Y quiero que entiendas que tus seres que han partido, incluidos tus mascotas, que a veces me lo preguntan, todos están en un plano distinto al nuestro, aunque muy similar. Y quiero decirte que, aunque obviamente hay un cariño y un recuerdo y se les echa de menos, porque yo echo de menos mucho a mi hermana Emilia, pero tienes que entender que ellos están bien y están en un plano de ascensión de luz. Ellos normalmente no suelen venir a la Tierra a no ser en casos muy especiales o que se les llame. En este caso, nosotros vamos a ir en esta meditación allí, donde ellos están. Te pido, por favor, que puedas prepararte para esta meditación, porque es una meditación especial y real, porque lo que vas a ver y sentir va a ser real. Para ello te pido que enciendas una vela blanca o de cualquier color, pero que no sea negra, para atraer la luz. Coge un incienso y muévelo, enciende un incienso y lo mueves para limpiar energías negativas. Piensa en qué seres queridos quieres ver.
Porque al pensar en ellos estás ya predisponiendo, te estás preparando para cuando vayamos allí puedan ellos recibir la señal de que tú les estás llamando mediante mí. Así que lo primero que te pido ahora es que pienses en qué ser querido o seres queridos vas a querer ver hoy en esta meditación. ¿De acuerdo? Después, quiero que vayas con un mensaje en la cabeza. Es decir, ¿qué cosa no pudiste decirle a tu ser amado cuando partió? Quizá cuando partió no estabas cerca de esa persona. A veces ocurre que nos llaman de repente, oye, tu ser querido ha tenido un accidente y tú estabas lejos y no has podido despedirte. Y decirle quizá aquella cosa que tenías pendiente o pedirle perdón quizá por algo y te quedaste mal. Pues este es el momento. Te pido que lleves un mensaje escrito en tu mano, en una carta simbólica, para dársela a esa persona o personas que no pudiste despedirte o que tienes que darle un mensaje especial. Quizá decirle lo mucho que la amas y agradecerle el amor que te dio, quizás. Bueno, vamos a empezar. Antes te recomiendo, si no has visto la película Nuestro Hogar, que está basada en una canalización que tuvo el médium Chico Javier con un doctor que partió, y ese doctor, estando en la otra vida, le contó cómo era la vida allí con todo detalle y demás. Una película excepcional que debes ver. La puedes encontrar en YouTube, pones película Nuestro Hogar en español, y es una película que de verdad te va a marcar, sobre todo porque no es fantasía, porque lo que vas a ver ahí está basado en lo que Chico Javier vio por medio de alguien que ya ha partido. Bien, me gustaría que cuando hagas esta experiencia, si tú quieres, me cuentes cómo la has vivido, qué has vivido, qué has visto, qué has sentido. albertolajas@gmail.com. Vamos allá con esta meditación. Gracias. Meditación para conectar con tus seres amados que han partido. Te pido que te tumbes cómodamente, descalzo, cierra los ojos y extiende tus manos hacia afuera, con las palmas hacia afuera. Coge mucho aire por la nariz y expúlsalo lentamente por la boca. Voy a contar hasta tres y llegado a tres entrarás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres. Estás relajado, en paz, nada te molesta, estás feliz. Todo el tiempo respiraciones profundas. Ahora visualiza cómo tu espíritu, tu ser verdadero, sale de tu cuerpo y se eleva al cielo, a lo más alto. Allí vas caminando por las nubes y visualizas cómo delante tuyo hay cientos o quizá miles de personas que también están haciendo esta meditación y que van como tú al encuentro de sus seres amados. Dios, yo soy el que soy, el Creador, ha dispuesto un local, un edificio especial donde allí vamos a estar todos y allí van a entrar los seres amados que nos están esperando. Visualiza cómo a lo lejos vemos ya ese edificio lleno de luz que ha preparado Dios
y donde vamos a reencontrarnos con nuestros seres amados. Estás feliz de vivir este momento, te encuentras muy, muy feliz de poder dar ese mensaje a tu ser amado. Visualiza cómo todos de forma ordenada vamos entrando por las grandes puertas de ese edificio lleno de luz. Allí nos vamos sentando en butacas como si fuera un teatro. Y delante de las butacas hay un gran escenario. Visualiza cómo poco a poco están entrando todos los seres amados. Visualiza todos los seres amados, cientos y cientos de ellos, están entrando en ese gran escenario. Y ahora visualiza cómo en ese escenario aparece tu ser amado o tus seres amados. Corre, rápido, sube al escenario. Sube allí y abrázale o abrázalos. Vive este momento, siéntelo. Visualiza cómo tu ser amado te mira. Visualízale lo feliz que está, su aspecto físico, su pelo, su vestimenta, su sonrisa. Este es el momento. Si tienes que darle un mensaje, dáselo. Si tienes que preguntarle algo, pregúntale. Este es el momento. Estás bien, estás feliz, estás en paz. Escucha el mensaje que te tienen que dar tus seres amados. O diles eso que tienes que decirle que no pudiste. Díselo. Y cuando lo hagas, abrázalos. Abraza a tu ser amado. Bien. Ya cumpliste con tu misión. Bien. Puedes llorar de felicidad si así lo sientes. Es un momento maravilloso que estás viviendo y que estaba postergado, pero Dios te ama y ha permitido que esto ocurra. Ahora, en medio del escenario, se abre una gran compuerta y aparece el Padre. Dios, yo soy el que soy. Aparece lleno de luz, sonriente, y todos los que estamos ahí vamos a abrazarle. Dios nos abraza a todos y tiene un mensaje para los que estamos aquí. Escucha lo que Dios, yo soy el que soy, dice. Dice, la muerte no existe, es una invención del ego. Dije que aquel que me siguiera y me amara viviría eternamente, y así lo estáis viendo, que vuestros seres amados siguen conmigo eternamente, siendo cuidados, mimados y amados todo el tiempo. Hijos míos, recordad, la muerte solo es una traba del diablo, del ego, para torturaros. La muerte solo es una transición a la verdadera vida eterna. Siente este momento, siente la luz y el amor de Dios abrazándonos a todos y dándonos su cariño especial. Estás bien, estás feliz. Ahora te despides de tus seres amados y de Dios y te vas de ese lugar con una paz inmensa como no imaginabas. Despídete ya de ellos. Ahora salimos todos ordenadamente de ese lugar y vamos caminando por las nubes, felices de haber vivido este momento. Ahora contaré hasta tres y volverás a tu cuerpo y a tu realidad. Pero no olvidarás este momento, porque este momento que has vivido ha sido real y verdadero. Uno. Dos. Tres. Despierta. Te doy las gracias por haber podido compartir conmigo este momento tan especial.
Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo.